gustado mucho participar a la experiencia en Palestina, de Festiclown Palestina, donde, por cierto, ahí confluyen dos cosas. Uno es esta relación con el mundo islámico y la comicita y el mundo islámico, y además, evidentemente, en una situación extremadamente particular de un país ocupado, Palestina, y con todas las tensiones y toda y la violencia que esto genera. Aquí estamos en Nablus, nuestro primer destino del Festiclown Palestina. Hombre, el Festiclown fueron muchos meses de gestión, de trabajo. Fue complicado porque a Laila y a mí nos detuvieron en el aeropuerto de Ben Gurión, pasamos la noche en la cárcel, nos expulsaron del país en el 2009, perdón, en el 2010. O sea, hemos llegado a lugares donde era triste, veías a gente con metralletas, a gente que tenía una cara triste porque lo que le está pasando no es bonito. Y tú llegabas ahí con un poco de alegría y con tres pelotillas o con una nariz roja y conseguías que los niños se ilusionaran y los mayores y olvidaran por un momento dónde estaban. O sea, fue un trabajo realmente duro. Pero por otro lado, la satisfacción de llevar un festival internacional con fama internacional, con artistas de un tan alto nivel creativo y humano a Palestina, ha sido una gran satisfacción. Llegar a un sitio donde hace falta la risa y con muchos artistas con ganas de dar su vida por conseguir que un niño se ría, pues fue una experiencia muy bonita. Y sobre todo conseguir que en esos momentos la gente cuando ríe no se acuerde de todo ese conflicto tan fuerte que hay en Palestina, ¿no? El cómico es una persona extremadamente seria, haciendo una actividad de los más complicados a nivel humano y que para conseguir hacer reír y que las personas lleguen a la carcajada es una combinación extremadamente complicada de muchas percepciones humanas. Creo que el truco está en ser sincero, en trabajar desde el corazón y sobre todo trabajar con sentimientos muy puros. Yo he experimentado, eso sí lo puedo decir claramente, que cuando hago mi espectáculo de payaso y llego al teatro o al sitio donde vaya a actuar, a la calle, donde sea, enfermo, con fiebre, durante el tiempo que estoy actuando y que estoy recibiendo no solamente mi propio sentido del humor sino las risas de la gente que para la que estoy trabajando, aquello se me quita. Realmente cuando tú intentas hacer reír a alguien tienes que reírte tú por dentro, entonces cuando tú transmites eso la gente interioriza y dice, joder, él se ríe, pues yo me voy a reír, ¿no? Entonces pienso que una sonrisa y una actitud positiva que tú puedas transmitir, la gente la va a enganchar y va a actuar así, porque en el fondo todos somos un reflejo, ¿no?
compartir además un festival pues, con Iván Prado, con Leo Bassi, con Pachadan, con la gente de Mallorca, pues con toda esa gente que hicimos una piña, ¿no? Y todos la piña fue porque queríamos hacer reír a un pueblo que lo necesita, ¿no? Creo que si no existiera el sentido del humor, el ser humano probablemente ya habría desaparecido de la faz de la Tierra porque nos habríamos matado unos a otros, ¿no? Si ya teniendo un cierto sentido del humor el ser humano ha desarrollado conflictos bélicos terribles, creo que si todo el día estuviéramos a cara de perro, probablemente, ya digo, que hubiéramos desaparecido todos. Yo creo que el sentido del humor es bueno en todos los ámbitos de la vida. La risa es una de las grandes medicinas contra el terror, contra la miseria, contra el hambre, contra la falta de espíritu, de esperanza, de futuro, contra una ocupación militar como la de Israel. La risa es esa llave que abre una puerta a la esperanza, es el alimento del alma, es el primer alimento del alma y es la primera medicina, el primer escudo ante la injusticia.